Buenas y bienvenidos a Perepiniones. Después de este pedazo de intro que me ha hecho Funk Edition, muchas gracias Funk, os voy a traer la opinión de Wolf Children, una película de Mamoru Hosoda, también director de películas como La chica que saltaba a través del tiempo y Summer Wars. Pues nada, Wolf Children trata la vida de Hana, una chica universitaria pues que se enamora perdidamente de su compañero de clase, que casualmente pues es un hombre lobo. Pues nada, al cabo de un tiempecito pues tienen dos hijos, aquí los tenéis, a Yuki y Ame. Yuki significa nieve y Ame significa lluvia. Pues nada, ya sabéis, pues es muy difícil cuidar ya a unos niños pequeños, pues imaginaos si fusionáis niños pequeños con hombres lobo. Sí, es una puta locura. Pues a causa de eso, tiene que irse a vivir al campo, porque para que sean más libres. Y nada, y allí pues se van haciendo mayores. Y no os voy a contar más, porque si no os desvelaría toda la trama. Pero bueno, ahora ya vamos a ir con la parte de los spoilers. Así que mientras veáis esta cosita de aquí, esta cosita de aquí, va a haber spoilers. Pues nada, mi opinión con spoilers es que es una película tremendísima, os lo tengo que decir. Casualmente, pues al cabo de un tiempo, pues su marido muere. No se sabe el por qué. Por la historia, la historia la está contando su hija. No se sabe el por qué muere. Solo lo encuentran en un barranquete, muerto. La hija dice que podría ser que intentara cazar para darle de comer a sus hijos o darle de comer a su propia mujer. No te lo desvelan, porque claro, no lo saben. Como la hija no lo sabe, pues no lo desvelan. Pues nada, claro, su marido se muere, se queda ella con los dos hijos, que me parece tremendísimo. El como tener que aguantar esos dos niños súper revoltosos, que siendo también hombres lobo, que es una maldita locura. La pobre chica lo pasa súper mal. Pues eso, a causa de todo eso, los vecinos, claro, son hombres lobo. De repente, media de la noche, te se pueden empezar a aullar como malditos lunáticos. Y claro, tiene que largarse de ahí ya. Pues nada, cuando se va al campo, en el campo pues ella empieza a restaurar una de las casas viejas que están en un pueblo, pero perdidísimo, vamos, perdidísimo en el campo. La empieza a restaurar, empieza a labrar la tierra para tener su propia comida y tal, porque claro, el dinero se va acabando. Entonces tiene que labrarse su propia comida, tal, empieza a plantar, no le sale nada, porque la tierra se ve que la tiene que trabajar mucho más. Entonces le empieza a pedir consejos a la gente del pueblo. Casualmente pues hay un abuelete que me gusta muchísimo, porque lo que hace es, como diríamos en el refrán, de tú dale un pescado a un hombre y comerá ese día. Enséñale a pescar y pescará toda la vida. Pues este hombre es lo que hace. Él no labra la tierra, no trabaja la tierra, sino le enseña a ella a trabajar la tierra. Él le dice, no, mira, cava por aquí, no sé qué, dan los agujeros más anchos, tal. Y me gusta mucho ese tipo, ese abuelo, porque es que lo clava. Pues nada, claro, y le empieza a enseñar. También otra de las cosas, al final, vamos, es que se hace un huerto tremendísimo. Y claro, los animales del bosque bajan al pueblo a comerse todo. ¿Qué pasa? Que como están los dos niños lobos, los animales del bosque no bajan
a su huerto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella pues dice, hostia, mira, que tal, empieza a hacer como una repartición a los demás, y los demás, lo que les ha sobrado, se lo dan a ella. Y entonces me gusta mucho ese tema de cómo la comunidad se ayuda entre todos. Y nada, va avanzando la historia y os dais cuenta de que al principio Yuki acepta mucho más su lado lobo, y Ame no. Ame dice que no, y a causa de unos problemas que pasa, porque creo que estaba cazando un cormorán o algo así, se tropieza y cae al agua, y a partir de ahí cambian las tornas. Yuki, cuando empieza a ir al colegio, ya no quiere ser tanto lobo, y ahí Ame empieza a ser más lobo. Es como si hubiera un giro, ¿sabes? De que claro, ella quiere tener más vida normal, y el nano pues al final acaba yéndose al bosque, lo entrena un zorro súper viejo, pobrecillo, está reventadísimo el zorrete. Pues nada, y ya os lo digo, es una película entretenida ver cómo van cambiando la humanidad de ellos, cómo se van haciendo mayores. Hay un momento, pues, como se van haciendo mayores, que se ven las clases. Claro, solo se llevan un año. Yuki y Ame solo se llevan un año. Entonces, cuando Yuki está en segundo, Ame está en primero. Entonces, ese momento de cómo van creciendo, que va pasando la escena de clase en clase, a veces de pum, clase 2, pum, y pasa a la clase 1, entonces veis a los dos. Y de repente, pum, pasa otra vez la imagen a la clase 2 y ves que está Ame, y luego pasa a la clase 3 y está Yuki. Y va así. Y hay un momento ya que creo que Yuki está en quinto, y cuando va a pasar a cuarto ves que la silla está vacía y Ame ya no está. Ame decide volverse más animal que Yuki. Pues nada, va avanzando la historia, entonces aparece el nuevo personaje y tal, que creo que a ella le molesta muchísimo, porque le dice que el nuevo personaje este le dice que si tiene perro, y dice no tengo perro, y dice es que hueles a perro mojado, bueno, hueles a perro, y ella se ofende un que te cagas. Y el nano lo único que hace es perseguirla, claro, es que ya se agobia un montón, y le pega un zarpazo en la oreja, vamos, que no se la arranca de milagro. Y nada, y el final de todo es una especie de lluvia, en el cual pues es que no tiene un fin así que diría, hostia, no, es como que continúa la vida. Pero aún así, os lo juro, tenéis que verla, súper entretenida, ver cómo van evolucionando los personajes a raíz de todo. Y nada, voy a dejar esto, así que voy a quitar el spoiler. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un poco, pues, un poquillo cutre. También lo estoy haciendo sin guión. Lo estoy haciendo tal cual, tal como me está saliendo. Y nada, como ya he dicho antes, gracias a Fan, gracias a la intro. Y gracias a todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Así que muchas gracias a todos. Dadle like, compartir, y si es la primera vez que pasáis por mi canal, suscribíos. Hasta otra.